sean bienvenidos de nuevo a un nuevo video. Ahora fue turno dirigirnos hacia Tuxtlachico, que se encuentra de 20 a 30 minutos de camino, en donde nos estará esperando un amigo que nos llevará a conocer a un nuevo lugar llamado El Nuevo Paraíso. Sí, estamos ahorita en Tapachula y aproximadamente son 30 minutos de aquí hasta Tuxtlachico. Entonces él nos está esperando ahí, vamos a llegar y vamos a ir a descubrir ese nuevo paraíso que nos está invitando a ver. Así es que acompáñanos a descubrirlo. Sí, vamos allá. Hey, ya estamos acá en Tuxtlachico. Bueno, no específicamente en Tuxtlachico, estamos en un desvío que es una gasolinera de Pemex, donde vamos a encontrar a nuestro amigo que ya viene, ¿verdad, amor? Que lo estamos esperando. Sí, así es que estamos parados acá en una sombra porque ya había mucho sol. Mucho sol. Y miren, estamos en un gran árbol. Es un gran árbol. Yo le calculo unos 15 metros. De 15 a 20 metros, ¿no? Sí, exactamente. Se ve muy grande. Bueno, lo bueno que sirve para sombra mientras que estamos esperando. Sí, estamos acá aprovechando la sombra y todo. Pero creo que nos vamos a dirigir para allá. Adelante. Para allá, ahí es donde va a venir él. Así es que vamos a esperarlo. Es ese Manuel. ¿Qué onda, Manuel? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Mucho gusto. Esperar, igual. Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo está el asunto? Mira, pues el rancho está aquí en todo el camino. Tenemos que avanzar. Está como a 15 minutos. Sí, está un poco retirado. Pero pues está un poco... No está tan alejado del pueblo. Pero la intención es desconectarnos un poco de todo, ¿no? De todo, y convivir, exacto, con la naturaleza más que nada. Entonces, exacto, prepárense porque tampoco tenemos señal. No hay problema, no hay problema. No necesitamos señal. Sí. Y cuéntanos, ¿qué es? ¿Es por parte de tu familia? Sí, pues el rancho es por parte de la familia. Nació este proyecto ya de hace varios años, pero no habías tenido todo para iniciarlo como tal. Hasta hace poco que empezamos a iniciar el proyecto. No hemos logrado hacer todo lo que nosotros tenemos planeado, pero vamos poco a poco y queremos arrancar ya para que la gente empiece a conocer el lugar, empiece a ver lo atractivo que es y pues se empiece a enamorar como nosotros estamos completamente enamorados de nuestro terreno, ¿no? De ese pedacito de tierra que pues es herencia de la familia. Ah, y queremos que también mucha gente lo disfrute porque ahorita que lleguen se van a dar cuenta de la maravilla del lugar y que a pesar de que no está tan lejos del pueblo y de la ciudad, prácticamente es un lugar muy acogedor y muy agradable. Ah, perfecto. Entonces ya saben, ahorita nos vamos a dirigir ¿a dónde? Al rancho El Nuevo Paraíso. Perfecto, allá vamos. Bueno, amigos, ya llegamos al Nuevo Paraíso. ¿Verdad, amor? Sí. Es un lugar que es aproximadamente donde estamos en la mera entrada. Son como unos 10 minutos. 10 minutos adentro, aproximadamente. Y es una terracería, pero llegamos acá, el cual, vean ustedes ahorita, vamos a enfocar en donde vamos a llegar, las personas demasiado muy amables. Y ahorita vamos a ver qué es lo que hay acá, qué nos podemos encontrar, para que puedan venir ustedes también, así como nosotros que nos están invitando al Nuevo Paraíso. Vamos a ver qué tal. Sí, a ver. Y si bien acá estamos llegando a la entrada, donde nos encontramos con Don José. Don José es el propietario del lugar. Hola, Don José. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo se encuentra? Todo bien, gracias a Dios. Sí. ¿Y ustedes qué hacen por acá? Pues venimos a descubrir su lugar, venimos a... ¿Qué tal? Excelente, les agradezco. Pues bienvenidos a este rinconcito de Tuxtlachico, que le hemos puesto por nombre El Nuevo Paraíso. Un lugar donde pueden venir a pasar un momento agradable con su familia, especialmente, ¿verdad? Yo siempre digo, la familia es primero y por ella vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos. Esto es precisamente para ustedes y para su familia, mis hermanos. Perfecto. ¿Qué nos podemos encontrar aquí, Don José? Miren, en el Nuevo Paraíso? Aquí en el Nuevo Paraíso van a encontrar, antes que nada, a un buen amigo. Perfecto.
Yo espero en Dios que aquí estén, que ustedes se sientan cómodos. Lo primero que vamos a encontrar también aquí es, pues, los árboles, la frescura de la naturaleza, unas albercas que tenemos por acá para que puedan disfrutarlas completamente. Pues un pequeño restaurante, por ahí hay una caminata para el que guste hacerlo. Van a ver por ahí también paseos en bicicleta y algunas otras sorpresas que se vayan dando poco a poco, pero principalmente a disfrutar todos. Entonces, amigos, a don José dándolos la bienvenida, el cual ahorita vamos a ir a conocer a una gran familia, ¿verdad? Una gran familia, sí. A una familia al cual ellos nos van a dar la bienvenida. Todos pueden llegar acá, todos pueden hacer mucha aventura y la verdad, mucho que hacer. Así es que vamos a saludarlos a ver qué tal. Vamos a ver. Y miren, de este lado se encuentran ellos. Vamos a ver, todos los integrantes de nuestra pequeña gran familia. Los invitamos a que conozcan el nuevo paraíso de Tuxtla Chico. Ajá. Vengan, no se van a arrepentir, se divertirán. Hay vertientes, hay arroyos, hay albercas, comida, todo va a haber para que se diviertan con su familia. Ajá. Habrán caminatas, bicicletas, paseos en bicicletas y todo, y no se van a arrepentir. Asistan y diviértanse con su familia. Así es que ya saben, amigos, pueden venir acá con ellos que los van a atender muy bien a todos. Aquí nos encontramos, todos ellos son hermanos, ¿verdad? Así es. Todos son hermanos y pueden ustedes venir a este lugar que los van a tratar muy bien. Ya vamos a dirigirnos con las albercas, que son unas, dos, tres albercas, que la verdad está muy bonito. ¿Y puedes enfocar las albercas? Sí, amor, acá hay unos pequeños niños que están jugando. Sí. Y el lugar, amigos, es muy grande, es un terreno, no sé qué tanta medida es, pero nos encontramos con mucha variedad de frutas, la fauna es muy extensa, estamos en la muy específicamente en el paraíso nos encontramos. Don José y Emanuel me comentaban que aquí se encuentra una cueva. Pero aquí, vean, nos encontramos con una señora que está limpiando el lugar. Así es que vamos a preguntarle a ver qué nos dice. Ajá. Entonces, acá, ¿hacia dónde es? Este es el camino a las cuevas. Ahorita nos está dirigiendo Emanuel a un lugar donde se encuentra este paraíso, que es unas cuevas, y vamos a ir a ver, a observar, a aventurarnos qué hay ahí. Y este nos viene acompañando, que se llama Newton. 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 Newton es más ranchero que yo. Ah, es Newton el ranchero. Sí. Mira, ven, nos está guiando. Debe ser el guía del lugar. Hay esas cuevas. De que esas cuevas antes eran pasadizos. En todo Tuxtla Chico hay leyendas, hay rumores de que antes las antiguas civilizaciones, específicamente los que estuvieron en esta parte de acá, utilizaban ciertos túneles para poder acceder o llegar a sitios lejanos sin ser vistos o para poder atacar a otras civilizaciones. Entonces van a ver que vamos a encontrar en cuevas que al parecer no tuvieran fin, son pequeñas, que quizás con el paso del tiempo el mismo cerro se ha derrumbado y las ha tapado y solo son vestigios que ya no se han seguido investigando. Incluso ya han venido aquí antropólogos a hacer investigaciones acerca de esas cuevas y están en proceso de investigación para ver qué se puede hacer o en realidad, ¿cuál es la verdad de la existencia de esas burbujas? Vean, amigos, estas burbujas que se ven por acá y toda esta agua nace específicamente de allá. De ahí es una vertiente de agua. Ok. Por eso le llaman el nuevo paraíso, porque
Es simplemente bello, natural y todo. Y también de aquí, ¿verdad, Manuel? Sí, abajo de aquí de nace, la roca. De la roca nace el agua. Entonces esta agua es limpia. Completamente limpia y es muy fresca. Sí, es muy rica. Sí, se ve. Te demuestro que está limpia. Don José va a ver que está limpia el agua. Ok. Ahí estamos. Completamente limpia. Completamente limpia. Toda mi vida he tomado agua de aquí y nunca me he enfermado. Gracias a Dios. Aquí estamos. ¿Sí? Tuxtla Chico tiene conexiones subterráneas, ¿no? Varios túneles. Y una de ellas es de que acá, en estas cuevas, pues se supone que aquí desembocaban los túneles. Varios antropólogos han venido a buscar esas cuevas, pero por lo mismo de que pues el terreno ya tiene años aquí y cuando la familia lo adquirió, pues ya había mucho derrumbe. Aparte fue una zona en la que sacaron mucho material de construcción y ellos mismos estuvieron destruyendo todas las partes de los peñascos. Y poco a poco se fueron enterrando las cuevas en los derrumbes. Y todavía hay vestigios de cuevas porque en la parte de abajo del rancho al final hay una cueva, como lo comentaba mi papá, que pareciera que estuviera repellada, como que si la hubieran construido. Algo que un animal no podría hacer, pues. Sí, sí, sí. A veces tú entras, subes allá arriba, miras la cueva y parece que hubieran agarrado y la hubieran repellado toda por dentro. Pero no se puede acceder porque está muy alto en la cumbre. Aparte, es un terreno que ya ha sido deslavado ya de muchos años. Y nosotros logramos subir, pero subimos casi, casi gateando para llegar a ese lugar. Para poder ver nada más cómo está la cueva. ¿Y cómo bautizaron ese lugar? Nada más la cueva. Como la cueva. No le hemos puesto todavía un nombre, pero sí ya estamos ideando como estaciones para los distintos recorridos que vamos a tener en el nuevo paraíso. Esta es como que la más grandecita que quedó. Vean, amigos, acá venimos a explorar un poco de la naturaleza de este bello lugar y nos encontramos con esta cueva. Sí, aquí vemos que Newton ya se está adelantando. Newton es un explorador. Newton, vamos a ver. Subir. Ahí cae agua, ¿verdad? Sí. Está aventando a los peces. Este alimento. Alimento. Hasta allá no toma porque allá hasta van a salir las más grandotas. Ah, ok. Sí. Solamente le aventa alimento. Hojitas también. Hojitas. Y bueno, amigos, así concluye nuestra aventura en este lugar que está aproximadamente en Tuxtla Chico, a 5 minutos de todo este paraíso que vimos ahorita. Y más que nada, nosotros estamos contentos y entusiasmados por toda esta aventura que estuvimos exactamente, que se aproxima. ¿Y cómo ves, amor? Muy bien, pues vengan a conocer este lugar que está en Tuxtla Chico. Ajá, así es que, don José, Emanuel y todos, bienvenidos a... ¡Bienvenidos al nuevo